baño de sangre ha comenzado. Empezaron las elecciones por territorial para poder salir en un partido y un papel que nadie va a pescar después del resto del año. Acá conociéndonos ha salido a la calle y nos hemos puesto de gala. Hasta el mismo camarógrafo está con terno. Nos encontramos a la mitad del patio de college. Estamos estorbando demasiado y nos vamos a estar paseando con la mesa móvil por todas partes, conociendo a toda la gente que aún no ha votado, porque los vamos a wear. Estamos aquí en la fila con la gente que va a votar. Chiquilla, chiquilla, están acá conociéndonos. ¿Están haciendo la fila? ¿Están entusiasmados con votar? No me hagan el filo, no me hagan el filo. Gírala para acá, gírala para acá. No me hagan el filo, por favor. Están acá conociéndonos. ¿Qué? No, me están pescando. Son como todas las mujeres en mi vida. Gracias, tienes muy bonito pelo. Nos encontramos cerca de las mesas de elecciones, sin las cajas, y no ha llegado nadie. No ha llegado ni el guan de la pizza. ¿Podemos ver al lejos nuestro cervel? ¡Raúl! ¿Cómo están? ¿Han votado? ¿Raúl? ¿Nada? ¿Eres feliz? Vaya a tener caco. Vaya a ser lista. Raúl no nos quiere hablar. ¿Votaste? Hola, bienvenida acá conociéndonos. Ponte aquí. ¿Votaste? No. Vas a votar, tienes que hacerlo. Votar es muy importante. Mejora tu rendimiento sexual. Voy a votar nulo. Vas a votar nulo. La raja. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Nos encontramos en el estacionamiento de college a la espera de que llegue la camioneta del MG con todos los votantes que fueron a buscar. Ya vienen, como la alegría. Vienen con la nani. ¡Vota Now! Llevamos 8 años y seguimos siendo la nueva acción universitaria. ¡Vota Now! Te invitaremos a nuestros campamentos donde te enseñaremos qué responder. ¡Vota Gremial! Apoyamos los subsidios y al Kike con su verdurería. ¡Vota Gremial! La nani no llegó ni a la entrevista. ¡Cambio! ¡Levantemos cambio! ¡Levantemos! ¡Cambio! ¡Yay! ¡Vota Solidaridad! Y no solo aquí, vota en todos los campus, porque cada solidaridad es distinta. ¡Nani! ¡Nani! Nos encontramos en el Quick Daily, donde está toda la gente que no está ni ahí con votar y se está escondiendo. ¿Quién es de college? ¿Votaste? Una de las personas a quien más le afecta estas elecciones es a la que atiende Quick Daily. Gran parte de su economía depende de las porquerías que compramos en el casco, porque nos dan unos bajones brigios. No aseveramos que salgan cuestiones extrañas, pero el Quick Daily siempre está ahí y depende de qué caco llegará. Tú dependes de esto, tú dependes de los territoriales. Ella depende de ti. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Dame una exclusiva! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, por favor! Nos encontramos ahora con Rafa, el candidato de culo. Rafa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vámonos. Muchas gracias. Bienvenido al baño mixto. Estamos aquí grabando acá conociéndonos. Bienvenidos. ¿Votaron? ¿Van a votar? ¿Cómo te fue? ¿Eligieron? ¿Van a ganar? ¿Van a votar? Votamos. ¿Y lo pasaron bien? ¿Lo disfrutaron? Sí. Por favor, háblenos mientras estén de allá. Es el momento en que las palabras de verdad salen. ¡Voy a querer rápido! Pasen, chiquillas, pasen. Baño mixto. E inclusión. Inclusión, igualdad. Cago contigo. Ya, pues chiquilla. No quieren entrar mientras yo esté aquí. ¿Me han empujado? ¡Oh! ¿Qué voy a decir respecto a mi alfajor esta vez? Hola. Te quiero mucho, Tanza. Quiero retractar mis dichos sobre los alfajores de la Tanza. Valen 500 pesos, no 400. Valen 250, perdón, y tiene así de manjar. ¿Cómo lo tiene de manjar? Ha finalizado por fin el primer día de elecciones, se ha cerrado la mesa y me he reunido aquí con todos los candidatos a territoriales. Lamentablemente, la nani nuevamente no pudo asistir. Germán, ya estoy aquí. ¡Ah, chucha! ¡Hola, nani! Se vino la camioneta. Por favor, rápidamente, ¿cuál es su apreciación del día? ¿Cómo sienten que le fue? ¿Valió la pena su patio? ¿La ropa que se pusieron? Sofi, está ahí con unos pantalones muy apretados. ¿Sirvieron? Tengo calada la cámara, supongo. Sí, ¿verdad? Este es el micrófono. O sea, yo creo que el patio siempre sirve y la gente también ha participado harto. Siempre tiene que participar más. Ojalá mañana más gente pueda venir a votar y hacerse parte como de este proceso tan importante para nuestro territorio también a nivel de federación. Muy rápido. Jotita, Dani. Dime. De partida, vi tu primer afiche, cartel, González con S. ¿Crees que sirvieron? Menos mal que tenéis pocos. Son cosas que pasan y nos equivocamos.
mandar el afiche, pero bien. Y con respecto al patio, salió bien. Creemos que tuvimos bastante cercanía con la gente y que pudimos clarificar hartas cosas en nuestro programa. Tuvimos cercanía y eso nos gustó bastante. Y cerramos el día contentos. Sentimos que nos fue bien y dispuestos para mañana. Así que eso. Isa, nos tuviste a todos chatos con el video en audio de tu debate y el de los demás. ¿Ayudó? Perdón, sí, igual sí. Es simpático aprenderse un discurso que hace sentido. Un día cansador, pero a la vez muy entretenido, muy interactuado también con todas las personas y con ganas de que sea mañana un día aún mejor. ¡Aguante, llave! Vladi, ¿eso es todo lo que encontraste para vestirte hoy día? Sí, lo siento. ¿Tú apelas a tu cerebro? Claramente. Por favor, habla más. Nada, lo mismo que decían varios acá, bastante agotador el día. Pero bien, bastante interactuado. De hecho, creo que más que los días anteriores. Como que siento que he hecho más patio que toda la semana que pasó. Hoy día estaban obligados a pescar. Pero bien, aquí estamos interactuando harto y también aclarando muchas cosas, como decía el Dani, diferenciándonos bastante de los otros programas. Eso. Y Nani, gracias por venir. De nada, muchas gracias por dejarme participar de esto. Lamento que no hayamos podido coordinarnos antes, pero en verdad tenía muchas ganas y me reí mucho con el video. En verdad estuvo muy bueno. Sí. Bueno, así estamos, caballeros. Que los dioses estén a su favor. Mañana veremos quién ganará, se sabrá el resultado y todos tomarán como locos. Muchas gracias, esto fue Conociéndonos, especial en la calle. ¡Aplauso al público! Chao.